Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video relacionado con el inversor o convertidor de energía, debido a que me hicieron una pregunta y quiero respondérselas de la mejor manera. La pregunta fue que si el inversor funcionaba con una batería de motocicleta. Hoy vamos a hacer la prueba, vamos a ver si funciona o no. Comenzamos con el video. Pues vamos a tener aquí nuestro inversor, que es el que utilizamos el video pasado, que es el de 400 watts. Y por supuesto, tenemos nuestra batería de motocicleta. Esta batería es de 12 voltios, como las de los carros, 12 voltios, pero cambia el amperaje. Esta batería es de 6 amperios, es para una motocicleta entre mediana y grande capacidad. Sin embargo, no deja de ser de moto y vamos a hacer el experimento con esta batería. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar las pinzas de nuestro inversor al inversor de acuerdo a su color y vamos a conectarlo a nuestra batería. En este caso tenemos el positivo del lado derecho y el negativo del lado izquierdo. Recuerden que el color claro siempre es el positivo y el oscuro siempre va a ser negativo. Entonces conectamos primero el positivo en su lugar y el negativo en su lugar. Es probable que nos haga chispas como les he comentado en videos anteriores. Y sí, nos hizo chispita, pero lo conectamos. Bien, tenemos conectada nuestro inversor con la batería. Lo primero que vamos a ver es si el inversor enciende. Para eso, vamos a ver el poquito del inversor, que es el verde. Vamos a ver si enciende. Bien, si encendió, esa es la primera señal. Quiere decir que es probable que nos pueda aguantar cierto aparato electrónico. Vamos a ver si nos puede cargar un celular. Apagamos. Voy a conectar un celular, pongo el cargador de este lado, sabemos que un celular pues no gasta casi nada de energía y voy a conectar al celular. Voy a acercar el celular en la pantalla mientras enciendo el inversor y si enciende la pantalla del celular quiere decir que sí pasa carga. Muy bien. Pues vemos que la pantalla encendió y realmente sí está cargando el celular. Lo estoy agarrando aquí porque tiene un falso mi celular, pero pues sí está funcionando correctamente. Entonces podemos decir que el inversor conectado con una batería de motocicleta sí funciona para un celular. Ahora vamos a conectar una serie de luces de Navidad para ver si realmente lo resiste. Ya lo tengo conectado, simplemente voy a jalar el cable y ustedes en la parte de atrás de mí, vamos a ver si enciende los poquitos de Navidad. Muy bien, ya los tengo conectados. Vamos a conectar al inversor y vamos a encender y vamos a ver si enciende las luces. Una, dos, tres. Bien, si encendió, si se dieron cuenta, como que parpadeó un poquito las luces. Es probable que la batería de la motocicleta esté apenas aguantando la energía que necesita en los poquitos. Es más, chequen, acaba de parpadear. O sea que la función de las lucecitas de parpadear está haciendo que el inversor pida más energía a la batería y no pueda trabajar correctamente. Podemos llegar a esta conclusión. En efecto, nuestro inversor puede funcionar con la batería de la motocicleta, pero para aparatos muy pequeños que no gasten tanta energía, como puede ser un cargador de celular, quizás puede ser algunas bocinas pequeñas o cargar alguna bocina de sonido muy, muy pequeña o portátil, las que son de este tamañito más o menos. Alguna más grande ya no creo que lo vaya a soportar. Es cuestión de que no conectemos aparatos grandes a nuestra batería porque lo que va a causar es descargar nuestra batería y vamos a tener que comprar otra batería. Por lo tanto, pues el inversor, solamente que lo necesiten por alguna urgencia y que el celular se haya descargado, úsenlo con su batería de moto. Para otra cosa, no se lo recomiendo. Incluso, si piensan conectar un inversor más pequeño de 200 watts o de 100, va a ser el mismo resultado. Entonces, la respuesta final sería sí. Funciona con batería de moto, pero para aparatos muy pequeños, que sería como para cargar celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video, bocinitas portátiles. Solamente para eso y no creo que aguante para mucho tiempo, aproximadamente una media hora o una hora la carga en esos aparatos.
Esa es la respuesta. Para aparatos grandes como grabadoras, como computadoras, como focos de LED, no es recomendable porque se los va a descargar a los 5 o 10 minutos. Esa es la respuesta. Espero que les haya servido mucho. Nos vemos en el próximo video. Por favor, compartan, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos estamos viendo. Hasta luego.